¿Qué tal, amigos mayas? ¿Cómo estamos? Aquí estoy tratando de hacer un pequeño video de cómo podríamos hacer nuestra primera y única estrategia para poder ganar un clan match. Mi nombre es Eduardo, mi GT es La Logic, por aquellos que me quieran agregar, ahí me pueden encontrar. Y la idea que puse en el Battle Log fue para poder tener una organización básica para poder ganar un clan match. Nos hemos topado con otros planes, y la estrategia más bien de ellos ha sido muy básica. Nosotros vamos a tratar de hacer la misma técnica, pero con ciertas bases para poder lograr el objetivo. Lo primero que habíamos comentado en el Battle Log en forma escrita es que todos fuéramos equipo asalto. El hecho de ser equipo asalto es que nos da la ventaja de que cuando cae algún compañero se pueda revivir inmediatamente o se pueda revivir. Hay algunos que se aceleran a revivir al compañero sin matar primero al que lo mató. Entonces hay que primero eliminar al enemigo que estuvo o dio la baja para poder luego ir a revivirlo. Porque de nada sirve ir a revivirlo y en lo que tú vas yendo a revivirlo, tú vas indefenso, el otro te ve, te dispara y los dos quedan ahí tirados. Entonces la idea es ir todos sobre la misma senda, sobre la misma vereda, sobre el mismo pasillo, pero todos sobre la misma ruta. El hecho de que haya una pequeña desviación sobre la ruta, pues puede ser viable en caso de que los mapas así lo permitan, pero de preferencia que todos vayan sobre la misma línea, sobre la misma senda, para que no haya fuerza pierda la fuerza de la unión, que es la ventaja que nos va a dar el hecho de que vayamos todos juntos. Había mencionado que las armas para asalto a llevar, que sean las de más alto poder, como la F2000, la M16-4, la AEC, la KH-2002, si se te da, por la cuestión de los dos tiros, y equiparlos, no todos, pero sí algunos, lleven el kit de asalto, que es el de curación, otros el M26 más, que es la shotgun, que sirve bastante para espacios cerrados, y la M320, que es la granada launch, que te sirve para dar bajas a múltiples objetivos. Dado el hecho de que vamos a ir todos con el mismo equipo asalto, obviamente los que van al frente son los que llevarán las M326, de manera que al meterse en espacios cerrados, pues ellos cuerpo a cuerpo pues dan un golpe más directo, siendo los M320 los que estén en la parte de atrás tratando de eliminar grupos completos tirando la granada launch, y los demás que tengan las armas que antes había yo mencionado, tirar kits de asalto para tratar de curar de forma simultánea a varios jugadores, tratando de no enfrascarnos siempre en un pasillo, porque a veces pasa que estamos todos hechos bolita, nos tiran una granada, nos tiran un M320 y ¡pum! Nos vamos por 5 o por 6 jugadores al mismo tiempo, y ahí el hecho del respawn, el tiempo que perdemos ahí, es lo que nos quita tiempo para ganar. Entonces, la idea básica era el kit de asalto, nada más que ahora voy a afinar un poquito esa técnica. Serían tres equipos, sería Alfa, Bravo y Tango, por decir, ¿no? Puede ser cualquiera de los que da la opción, el Charlie, el otro, no me acuerdo cómo se llama. Los tres primeros serían Alfa, serían Asalto, que digo. Y el último sería Recon. Serían tres equipos, Alfa, Asalto, 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 Recon. Asalto, 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 Recon, Asalto, Asalto, Recon. ¿Por qué Recon? Recon va a ser como nuestro portero. Imaginémonos un equipo de fútbol, él va a ser como nuestro portero. Cuando vayamos a por un punto, digamos el A, cuando todos vayamos en bola por A, cuando este se neutralice, es decir, que esté en blanco y empiece a convertirse en azul, cuando empieza el tic-tac, como un relojito de tic-tac azul, el recon del primer equipo se va a quedar y va a poner la baliza, esa cosa que parece una sombrilla, la va a dejar cerca de este punto. En cuanto esté poniendo azul, todos inmediatamente se van al más cercano, que casi siempre es B.
Y lo mismo va a pasar. El Raycon, el primer Raycon se va a quedar aquí, ¿sí? El segundo Raycon se va a quedar aquí, ¿sí? Aquí va a quedar el segundo Raycon. Luego nos iríamos hacia lo que sería C, o por lo menos el hablando logísticamente, hablando del mapa, porque hay diferentes opciones, hay diferentes trazos. En C se quedaría, vamos a suponer que C estaba ocupado por el equipo enemigo y ya estaba completamente rojo. El hecho de que lleguemos todos juntos nos da una fuerza de ataque. Si hay 5 o 6 en este punto, pues nosotros lo doblaríamos en número. Atacaríamos y limpiaríamos el área hasta que esté limpia el área, esté neutralizado y este empiece a convertirse. En ese momento, el Raycon inmediatamente pone su baliza, pone el Tux. El Tux es esa cochinada, el palo ese que pones en medio, o el map, lo pone para poder dejar marcado el lugar, ¿sí? Para poder identificar si hay algún enemigo escondido. Una vez que esté tomada A, B y C, por lo regular, la que sigue o la D va a estar ocupada igual. Aquí solamente se va a quedar un Raycon, aquí otro Raycon y aquí otro Raycon, ¿sí? Entonces, inmediatamente todos, sin excepción alguna, se irían hacia D, ¿sí? Suena muy fácil, probablemente nos encontremos con batallas directas en B o batallas directas en C, pero la idea es no separarse, porque si llegamos a A y uno se va para D, y suponiendo que el equipo enemigo, que su respawn es aquí, un ejemplo, y va y ataca B con todo su cuerpo, con toda su fuerza, al dividir estas fuerzas, nos sería difícil tomar B. La idea es tomar con fuerza una bandera, ¿sí? Que es lo que nos ha, yo siento que nos ha faltado un poco eso. Tomamos B, tomas al Raycon, lo dejas ahí, te vas a C, te vas a D, y dejamos 1, 2, 3, 3 bases con Raycon y respawn para nosotros. En caso de que veamos que A está siendo tomada, el Raycon encargado de ese tiene que encargarse, cada vez que muera, no importa si muere y revive, tiene que volver a poner tanto la baliza como el Tux o el map, cualquiera de los dos. Siempre dejarlo ahí, porque si lo quita, nos quita tiempo. Vamos a suponer que está borrado, no lo pone, toman A y nosotros estamos en C. Y ya todas estas son nuestras, todas estas tres son nuestras, pero la perdimos, ¿sí? Entonces tendríamos que viajar desde C hasta A, y todo este tiempo de viaje nos quita tiempo. Es muy importante el respawn móvil que dan los Raycon, y solamente necesitamos tres, aparte de que necesitamos el Tux para saber qué enemigos están campeando, por decirlo así, ese punto. Y la manera de llegar todos juntos en bola nos da la certeza de que si la carne de cañón que va adelante muere, nosotros terminamos de eliminar el enemigo que quedó, el remanente, y los que hayan caído, espérense a ser revividos. Normalmente la adrenalina, ¡ah, me mató! Y estás ahí con el botón, quiero responder, y a veces no te fijas ni dónde vas a salir, ¿sí? Tienes que pensarlo, tienes que ver, cuando mueres, te da la ventaja que te ponen un mapa chico, y ahí te puedes dar cuenta si donde moriste están todos tus compañeros, o si de plano desaparecieron todos. Si de plano desaparecieron todos, tienes la opción de aparecer de nueva cuenta en alguno de los puntos de respawn, ¿sí? Es importante que los Raycon siempre pongan eso respawn, ¿sí? Equipos anteriores he visto que llevan uno o dos de récord y obviamente los ponen en los puntos de más conflicto. No los pongan a la vista, pónganlos en un lugar cercano a no exactamente donde está la bandera, sino alrededor de la bandera, de manera que el enemigo no se dé cuenta que están ahí. El enemigo, en cuanto los vea, los va a eliminar. Y ustedes, si ven uno similar, si ustedes ven un respawn enemigo, ataquen, ¿sí? Rómpanlo, aviéntenle, si no tienen tiempo, aviéntenle una granada, o disparándole, o con cuchillo, como sea. Entonces, básicamente esa es la idea, y espero poder
generar una estrategia para mapas abiertos, pero por lo regular nos ha tocado mapas cerrados y los enemigos o los clanes que nos han hecho deathmatch los han escogido como Gran Bazar, como Metro y el ¿cómo se llama este? La de el cruce del Sena, que son los que son los favoritos de ellos, ¿no? Entonces, ya para eso, pues ya tendremos alguna estrategia diferente. En caso del Gran Bazar y en el caso del Sena, a la ventaja de que hay un tanque para poder atacar las banderas de lado y lado, en el Gran Bazar es un lab. Ahí sí sería necesario poner a dos ingenieros, solamente dos, todos los demás asalto, los tres recon que habíamos mencionado, y la certeza de que ponemos a dos ingenieros a cargo de esos tanques. Dos ingenieros, ¿sí? Dos nada más, de todos se escogería, y serían encargados de ese tanque, ¿sí? Por favor, cuando sea así y dejemos designados a los dos ingenieros, no voy a agarrar un rey con el tanque, no voy a agarrar un asalto al tanque o uno de apoyo al tanque, porque no le va a dar el mantenimiento. Y lo que va a pasar es que si el equipo enemigo te toca el tanque, te lo deja deshabilitado, pues se va a bajar, se va a ir corriendo y va a dejar el tanque ahí tirado. Y si, por si mala suerte, cerca de ahí hay un ingeniero enemigo, pues lo va a reparar y nos vamos a quedar sin tanque y vamos a estar en contra de dos tanques, si ellos lo saben manejar bien, que ya lo he visto, nos ha pasado, y perdemos la ventaja técnica de un tanque. Entonces, le dejamos a los dos ingenieros la responsabilidad del tanque, le dejamos la responsabilidad a los tres recon de tres banderas, A, B y C. Tienen que ser siempre constantes sobre esas. Es obligación tener un respawn en esos puntos y aparte vigilar ese punto. Que van a llegar 10 en contra de él, pero por lo menos él ya va a decir, llegaron 10 a este punto. Ya tiene la medida de cuánta gente está ahí. Si ve que no puede, simplemente se esconde y espera el momento adecuado cuando venga todos los demás para poder atacar. ¿Sí me entienden? Inclusive el enemigo, en cuanto tome A, digamos, toma un punto que se llama A, y aquí está nuestro rey con escondidito, campeando, como ustedes lo quieran. Llegan 10 cuates, toman A y se van a B. En cuanto se van a B, este rey con que quedó aquí empieza a convertir de nuevo A. ¿Sí? Lo vuelve a retomar. Y ellos ya perdieron el tiempo porque ya se están yendo hacia B. Entonces es necesario que nada más se quede un solo soldado. ¿Por qué? Porque dividir tanto las fuerzas contra ese tipo de clanes no ha sido efectivo. Luego voy a generar otra técnica donde sea por área, que en esa sí es un poco más complicada, pero ya la explicaré después, y por el momento pues podremos afinar el código montoneros. ¿Sí? Montoneros. Y espero que el próximo clan que participe con ustedes, o el próximo que ustedes realicen temprano, porque mis horarios son nocturnos, pues podamos echarles una buena cachetiza a esa gente que nos viene a molestar. Bueno, mi nombre es Eduardo, mi GT es la Logic, y nos vemos en la que siga.